Good morning and happy Sabbath to everyone. Buenos días y un feliz sábado para todos. It's always a joy and privilege to, to study together. Es siempre un gusto y un privilegio el estudiar juntos. want to thank Clinton for that beautiful message he presented this morning. Quiero agradecer al hermano Clinton por ese mensaje tan hermoso it que was, presentó esta mañana. It was good food. Porque fue un buen alimento. And um, I like his point, which is, we must bring heaven on earth. Y me encanta uno de sus puntos, que es el traer el cielo a la tierra. And we on earth, the y nosotros tenemos el cielo en la tierra, el santuario. Y esta mañana vamos a continuar nuestro estudio en el santuario. And the theme this is the of Jesus y el tema de esta mañana es la inauguración de Jesucristo. So let us begin with prayer. Así que vamos a comenzar con oración. Heavenly Father, we want to thank you for this opportunity to study. Padre Celestial, queremos agradecerte por esta oportunidad para estudiar. We pray that you open our hearts and minds to receive your message. Oro Señor para que puedas abrir nuestras mentes y corazones para poder recibir el mensaje. We pray that your Holy Spirit will be with us and open our minds to understand. Abrir nuestras mentes para entender. Fill us with your Holy Spirit in Jesus' name, Amen. Llénanos, señor, con tu espíritu, y esto lo pedimos en el nombre de Jesús, Amen. Amen. Okay, so the theme this morning is the inauguration of Jesus Christ. Esta mañana vamos a estar estudiando la inauguración de Jesucristo. Y vamos a continuar con el estudio que habíamos comenzado algunas semanas atrás. So, we had the seven Hemos estudiado las siete iglesias. Y como pequeña ve, roja little red arrow ahí es pointing down to the showbread, the table of showbread. Y como ustedes pueden ver en sus pantallas, van a ver que en la parte central hay una flecha roja que indica hacia abajo donde está la, la mesa de los panes. Y nos estamos moviendo ahora en orden a través del santuario. Y we are going to see the revelation of Jesus. Through the sanctuary. Y vamos a ver la revelación de Jesucristo en el santuario. O de, en otras palabras, vamos a ver la revelación de Jesucristo a la luz del santuario. So little, Así que un poco para recapitular algunas cosas. Vimos que Jesús estaba hablando was speaking to John. in the isle of patmos. Nosotros vimos que Jesús está conversando con Juan que se encontraba en la isla de Patmos. And he told him to write these things. Y él a Juan se le indica escribir estas cosas. But something else is going to happen. Jesus is going to take John to heaven in vision. Ahora algo más va a ocurrir. Jesús va a tomar a Juan ahora en visión. A lo que está pasando en el cielo. Y Juan le va a enseñar a um, Jesús, le va a enseñar a Juan un poquito de qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha transcurrido durante Pentecostés. Y eso es lo que vamos a estudiar, ese momento de Pentecostés. What was happening? in the heavenly sanctuary. ¿Qué estaba aconteciendo en el santuario celestial? Now many of us will say that well probably, you know, Jesus went and just presented his hands and showed God his hands. Bueno, muchos de nosotros pensamos bueno, sencillamente Jesús se presentó a sí mismo, mostró sus manos y eso fue todo. But we are about to discover a big inauguration that took place. Pero nosotros lo que vamos a descubrir es que hubo una gran Inauguración que tomó lugar. And during this week and last week, you know, we were all looking at Donald Trump and who was going to win the, the election. Y durante esta semana y la anterior, creo que todos estábamos conectados tratando de ver las elecciones, si ganaba Trump, si no ganaba. And, you know, we saw the procession, we saw his big jet flew in and all these big black cars around. Y bueno, nosotros vimos la procesión que hubo el jet de Donald Trump, todos estos carros, estos vehículos negros alrededor. And, uh, Donald Trump car, Beast. Y uh, Donald Trump va a estar manejando en el auto presidencial, ese auto presidencial se llama La Bestia. So, I mean, one day I saw that the, the, the base there got stuck over a little hump. It was too low and it got stuck there. You know, this is just to say, we see this as impressive. A big jet flies in and all these black cars following the beast. Y bueno, para nosotros es algo impresionante de ver Ese avión, ese jet, vemos a los vehículos que siguen a la bestia, a este auto presidencial. No sé por qué le pusieron ese nombre de bestia, por favor. But anyhow, Pero de todos modos, cuando nosotros vemos esta escena donde vemos al presidente de los Estados Unidos, we... It, it takes us, it, it drops us out. We wish we can be there nosotros, or be the president in royalty. But we are going to compare this with the inauguration that happened in heaven. And you will see Donald Trump or Prince Charles is nothing in comparison to what took place in heaven. Ahora vamos a echarle un vistazo ahora a esa inauguración en el cielo y vamos a quedar atónitos. Vamos a ver que lo que lo que ocurre con Donald Trump o con el rey Carlos de Inglaterra es nada comparado a lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a comenzar, vamos a tener aquí una cita de Elena de White. She said. All heaven was waiting to welcome the savior to the celestial courts. Ella dice, todo el cielo esperaba recibir al salvador en los atrios celestiales. As he ascended, he led the way and the multitude of captives set free at his resurrection followed. A medida que ascendía, él abrió el camino y la multitud de cautivos liberados en su resurrección lo siguió. The heavenly host with shouts and acclamation of praise and celestial song attended the joyous train. Las huestes celestiales con gritos y aclamaciones de alabanza y cánticos celestiales acompañaban a la alegre comitiva. So, so here it is, something is happening big. Así que aquí vemos que algo grande está pasando. And we are going gonna to read... Uh, Revelation 4 to 5 in a, in a successive manner. Okay, and uh, there's one more quote here. Hay una cita más. Then the portals of the city of God are open wide and the angelic throne sweep through the gates amidst a burst of rapturous music. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par y la muchedumbre angélica atraviesa las puertas en medio de un estallido de música arrebatadora. So Ellen White is trying to to express how beautiful and how grand and how big this inauguration was and the door and says even explaining that the door was even open to heaven. Así que bueno, Ellen White trata de la mejor manera posible explicar lo grandioso que es esta inauguración. Al punto que ella dice que hasta las puertas estaban abiertas de par en par. okay Revelation 4, 1. So bueno. let's open our Bibles and we're going to do a lot of reading this morning because we're going to read this chapter in order to get the full light of Revelation 4 and 5. Bueno, vamos a tomar nuestras Biblias en mano, vamos a estar leyendo Apocalipsis 4 y 5 y vamos a comenzar de esta manera. And to give you an image of what is y un poco para ilustrar lo que vamos leyendo en el texto, he puesto en el fondo una imagen. Esto quizás un poco para guiarnos. Eh, ¿qué es lo que la, ¿A dónde la lectura nos está llevando? ¿De qué es lo que está aconteciendo en el santuario celestial? Después de esto vi una puerta abierta en el cielo. With me. Y la primera voz que yo había oído, que hablaba como trompeta, me dijo. which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. Now, this open door that we are speaking about, you notice that he said, after this. What is he speaking about? After this. Ahora, ahora fíjese que aquí nos habla de una puerta, pero dice, después de esto. He is still in vision. ¿Qué es esto? Bueno, Juan está todavía en visión. And Jesus was telling him to write these things about the seven churches. Y Jesús le había dicho, escribe estas cosas sobre las siete iglesias. And then he said, after this I looked, and behold a door was open. De después de esto es cuando él va a ver una puerta abierta en el cielo. No, we can't Take this door and put it into the most holy place. Ahora, 1844. no podemos tomar esta puerta y colocarla en el lugar because en 1844. We, because we are speaking about the holy place with the candlesticks. Porque nosotros estamos hablando de este lugar, esta puerta, este lugar donde está el candelabro. And after he spoke about the candlesticks, now he's saying, there is an open door. Y luego que Jesús habla, En el medio de los can del candelabro vemos que hay una puerta abierta. Y esta voz le dice: sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Okay. Verses two and three says. Versículos 2 y 3 nos dicen: And immediately I was in the Spirit. And behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Al instante fui en espíritu y vi un trono en el cielo y uno sentado sobre él. Verses three. Versículo and he that sat was to look upon like jasper, and a sardius stone. And there was a rainbow round about the throne in sight, like unto an emerald. Y el que estaba sentado tenía la apariencia del jaspe y la cornalina. Un arco iris, semejante a la esmeralda, rodeaba al trono. And around about the throne were four and twenty seats. <clears throat> Alrededor del trono había veinticuatro tronos. And upon the seats I saw four and twenty elders sitting clothed in white raiment, and they had on their heads y sentados sobre ellos 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro sobre sus cabezas. Y la is, primera pregunta que yo quiero hacer es esta. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Algunos dicen que estos son los, los, que, han, los que fueron resucitados. Pero recuerda, hay una procesión que asciende donde Jesucristo está llevando cautivos. Así que before. aquellos quienes van ascendiendo con Jesús no pueden estar sentados allí antes de que llegue Jesús. So, Who are the 24 elders? ¿De son los 24 Could it be those who are from different worlds? ser aquellos quienes son de diferentes mundos. Okay, this is what Ellen White had to say. So I'm going to be confirming what we are studying with Spirit of Prophecy, Desire of Ages. Así que bueno, en medida que vayamos estudiando, yo voy a ir utilizando el Espíritu de Profecía, y en este caso voy a leer del Deseado de todas las gentes. Okay, and it says here: "There is the throne, and round about it the rainbow of promise.": Now did we mention in the text there was a rainbow around the throne?: Ahora, ¿será que nosotros mencionamos en el texto que había un arco iris como Esmeralda alrededor del trono.: There are cherubim and seraphim. The commanders of the angel host, the son of God, the representative of unfallen worlds, are assembled. de los ángeles, hijos representantes de los mundos no The heavenly council before which Lucifer had accused God and His Son, the representatives of those sinless rams. Over which Satan had thought to establish his dominion. El consejo celestial ante el cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de esos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás había pensado establecer su dominio. All are there to welcome the Redeemer. Todos están allí para recibir al Redentor. They are eager to celebrate his triumph and to glorify their king. Están ansiosos por celebrar su triunfo y glorificar a su rey. So here it is. The desire of ages is confirming this study. Así que el deseado de toda la gente está confirmando este estudio. So the, those who was resurrected at the resurrection, they were not mentioned here. Aquellos quienes fueron resucitados en esa... Eh, resurrección no son mencionados aquí y ella menciona aquellos representantes de mundos no caídos podría ser que estos eran esos 24 ancianos y ellos están representando allí Verses five says, versículo 5 dice And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. And there were seven lamps of burning, a fire burning before the throne, which are the seven spirits of God. Ante el trono ardían siete lámparas de fuego que son los siete espíritus de Dios. Now take into account. Ahora tome en consideración. Where this has taken place. Está tomando esto lugar? It has taken place in the holy place. Okay. Revelations 4, 6. Versículo 6 de 4. It says, And before the throne there was a sea of glass like unto crystal. Ante el trono había un firmamento como mar de vidrio semejante al cristal. Y en el medio del trono y alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y dice y el primer ser viviente era semejante a un león. Y el segundo ser viviente, like como un calvo. El segundo semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. And the fourth beast was like a eagle. Y el cuarto semejante a un águila en vuelo. Now, the next is, Ahora la próxima pregunta es esta. What are these ¿Qué, ¿Qué son estas estas criaturas vivientes? Um, Do we have any example of this in the sanctuary? Será que nosotros tenemos algún ejemplo de criaturas como estas en el santuario? Okay, let's look at the sanctuary and we will see a little example that this was represented on earth. Bueno, vamos a ver el santuario y vamos a, a tomar un pequeño ejemplo de cómo estas criaturas estaban representadas en la tierra. You see the camp of Israel. El campamento de Israel was very well organized. Estaba muy bien organizado. And They were they were grouped in in threes ellos, around the 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 sanctuary. Ellos estaban agrupados en números de tres tribus alrededor del santuario. So there were four groups. Así que había cuatro grupos. And in these groups they had the leader group. Y dentro de esos grupos tenían un grupo que era el líder. Now, look at something very special here. Ahora vamos a ver algo aquí especial. If we look at the, at the east side, si vemos al lado este, the leader there was the lion of Judah. El sería el león de Judá. Judah had a, had a symbol that represented him. Tenía un que lo it was a lion. Era un león. Doesn't that sound familiar with one of the beasts? Será que esta figura no es algo no es familiar a una de las bestias que vemos? That was the estaba a una de esas bestias que estaba alrededor del trono As we look on the west, al ver en la parte del occidente we find Vamos a encontrar a Efraín. y su grupo era el que llevaba el liderazgo And the symbol represent Ephraim was an ox y el símbolo de la tribu de Efraín era era un un buey. Okay? Now, we go to the north. Vamos a ir a la parte del norte. And we we see Dan. Y vamos a ver allí el campamento de Dan. And he was represented by an eagle. Y él estaba representado por un águila. And as we go south, we see the group of The tribe of Ruben. Y luego en la parte sur vamos a ver el campamento de Rubén. It was the face of a man. Que su campamento estaba representado por la cara de un hombre. So, as we go back here a little bit, Ahora vamos a retroceder un poquito acá. Vamos a ver que estas criaturas vivientes tenían justamente estos rostros. Un león un becerro, un águila y el rostro de un hombre. And, uh, we also have y también tenemos otra representación. Y nosotros one. para esto podemos ir al libro de Ezequiel capítulo 1. it talks about the, the four beasts. Donde habla también de estas cuatro bestias. And they were the ones

Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. And the rest not day and night. Y de día y de noche decían sin cesar. Saying, holy, 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 Lord God Almighty. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Which was and is and is to come. Que era, que es y que ha de venir. Could it be also that when they said holy, 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 ¿Será que ellos diciendo, santo, 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 which we covered in Revelation chapter 1? Could it be for the Father, for the Son, and for the Holy Spirit? So, when we look at this and we're looking at the holy place, and the throne being in the holy place was the throne of God um, stationary. Será que cuando nosotros vemos esto, vemos esto en el lugar santo y vemos el trono de Dios en el lugar santo. Será que el trono de Dios será algo fijo? So it tells me that when the Bible speaks about these four beasts, it means that. They moved the throne of God. Bueno, cuando yo leo mi Biblia, la Biblia me indica que estas bestias son las que mueven el trono de Dios. Y aquí vemos la, la mesa de los panes de la propiciación que está en el lado del norte that has two crowns, que tiene dos coronas, meaning power que esto en símbolo de poderío de poder. So here it is, The throne was set. It moved and it was set in the north, in the holy place. Entonces vemos acá el trono se mueve, se establece en los lados del norte, del lugar santo. Okay, let us move to, to nine and ten. Vamos a seguir con los versículos 9 y 10 And when those beasts gave glory and honor and thanks to him. this that sat on the throne who liveth forever and ever and when and um, cada vez que los seres vivientes daban gloria honra y alabanza al que estaba sentado en el trono al que vive para siempre jamás the 4 and 20 elders fell down before him and sat on the throne and worshiped him that liveth forever and ever and cast their crowns before the throne saying Los 24 ancianos se postraban ante el que estaba sentado en el trono. Adoraban al que vive para siempre jamás, echaban sus coronas ante el trono y decían: ¿Qué era lo que decían estos 24 ancianos? Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things and for thy pleasure they are and were created. Señor y Dios digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, si, notice, Ahora, Jesus sí, is not there. si usted nota, Jesús no está aquí. De hecho, en el medio no hay nada. Nosotros cuando vemos el capítulo 4... There is no Jesus. There is no Lamb. No hay Jesús. No hay cordero. And they are saying, "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor." Y ellos estos 24 ancianos están diciendo, "Señor y Dios, tú eres digno de recibir honra y gloria." But where is Jesus? Pero dónde está Jesús? Let us take a look at this. Vamos this slide. a ver esto un momento If you notice in this slide, Jesus is on earth. in the atrium. Yes. Cuando si ustedes toman nota de esta imagen, ustedes se va a dar cuenta que Jesús se encuentra en el atrio. And he was spending 40 days and on the 40th day he went up to heaven. Y él por 40 días estuvo en el atrio y luego al día 40 sube a heaven. So before Jesus went to heaven, something was happening in heaven. Así que antes de la ascensión de Jesús algo estaba ocurriendo en el cielo. Y yo coloqué esta gráfica allí en el lugar santo como para que entendamos que esta es una actividad que está tomando lugar precisamente allí, en el lugar santo. This is not a most holy place activity. Esto no es una actividad que toma lugar en el lugar santísimo. Porque yo he leído eh, materiales de otras personas, de otros estudiosos, que dicen que esta puerta abierta... Guiaba el lugar santísimo. So, we have to understand, and this is why it's very important to understand Revelation in the light of the sanctuary. Y por eso considero que es importante que nosotros leamos el libro de Apocalipsis eh, tomando en cuenta el santuario, la luz del santuario. Because you can take things and plug it anywhere, and it will sound great. Porque nosotros podemos tomar eventos o cosas y colocarlas en cualquier sitio y pareciera sonar muy bien. Nosotros Podemos decir, bueno, el trono de Dios se encuentra en el lugar santísimo, allí donde se encuentra el Shekinah. Entonces, la puerta abierta abre al, al lugar santísimo en 1844. Pero cuando usted superimpose Pero cuando usted, sencillamente, Coloca o yuxtapone el libro Apocalipsis sobre el santuario. Usted se va a dar cuenta que no funciona de esta forma. Usted tiene que tomar en cuenta eh, la forma en que Apocalipsis lo está diciendo. And follow along with the sanctuary teachings. Y seguir entonces a lo largo de esto la enseñanza del santuario. So if we use the sanctuary. as a guide. we can't go wrong. No podemos equivocarnos. You can read many books that has different teachings. Usted puede leer muchos libros que tienen diferentes enseñanzas, but when you study for yourself, pero cuando usted estudia por usted mismo, and you don't throw away the sanctuary, y no echa fuera el santuario, but you use the sanctuary ¿Sí? along with sino que usted utiliza el santuario a medida que va haciendo su estudio, Then everything falls into entonces usted se va a dar cuenta que todo va a verse una, eh, cada cosa va a caer en su lugar. Así que a medida que nosotros vemos esta gráfica en el lugar santo, the door is open. vemos una puerta abierta, in the holy place to enter into the holy place en en este lugar santo para entrar al lugar santo And now we will we will move on to Revelation chapter 5, one and two Ahora vamos a entrar en Apocalipsis 5, los versículos 1 y 2. Él dice dice así and I saw in the right hand of Him that sat on the throne a book written within and on the backside sealed with seven seals. A la derecha del que estaba sentado sobre el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice. Vi también a un ángel poderoso que clamaba en alta voz. Who is worthy to open the book? The Quem é digno de abrir o livro e desatar seus seios So this is the same scenario. o mesmo cenário. So now, here it is, Jesus was on earth and he's ascending into heaven. Vemos que estava na Terra, está ao Céu. And here it is now. the lamb is there to present himself ahora, as a sacrifice. Vemos al a sí misma como and here it is, god has a book with ahora, seven seals in his hand. and there is no one to open the book. No and it says, and no man in heaven nor in earth Neither under the earth was able to open the book, neither to look therein. Ni ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra podía abrir el libro ni mirarlo. And it says, and I wept much because no man was found worthy to open the book, neither to look thereon. Y yo lloraba mucho. Porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. So here it is. John is on the floor. He's crying and he's agonizing because I reached this far and there's no one to open this book. Aquí podemos ver la agonía de Juan. Juan dice: Bueno, he llegado hasta aquí eh, y no hay nadie que pueda abrir ni mirar el libro. So and in Revelation 5 says. Y Apocalipsis cinco versículo cinco nos and dice. And one of the elders saith unto me, weep not. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. So one of the angels came and tapped him on the shoulder because he has no clue what's going on. He doesn't know the beginning from the end. Él está allí, él no sabe qué es lo que está pasando, pero viene un ángel, lo toca en el hombro. And said, weep not. Le dice, no llores. Behold, the Lion of the Tribe of Judah, the Root of David, hath prevailed to open the book and to loose the seven seals thereof. So John is crying on the floor. Así que vemos aquí a Juan postrado llorando. And then he opens his eyes. Y luego él abre sus ojos. And he sees his friend Jesus. He walked with Jesus. He taught about Jesus. And here it is, he sees Jesus. Victory. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and of the four beasts, and in the midst of the elders stood a lamb as it had been slain. Having, entonces en el medio del trono de los cuatro seres vivientes y de los ancianos vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de dios enviados a toda la tierra So we look at the graphic again, Vamos a mirar la gráfica nuevamente. and we can see Jesus is not in the outer court. Now Jesus is in the inauguration. Ahora Jesús está en la inauguración. And there is, a, I mean. Y usted no puede imaginarse por un minuto que va a haber un ángel por allí haciendo sus tareas de manera casual y que ese ángel no va a estar allí en esa inauguración. Every angel was there. Cada ángel estaba allí. And all the representatives. Y todos los and to see Jesus, when he died, he said, it is finished. estaban allí al ver a Jesús, cuando murió, diciendo, consumado es. He is the victory. Él, he won the victory. And now he is standing before God, showing that he won the victory. Y ahora él está allí delante de Dios, mostrando que él obtuvo victory la victoria and he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne and when he had taken the book the four beasts and the four and twenty elders fell down before him having every one of them harps golden veils full of orders which are the prayers of saints Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Porque solamente Jesús, quien es victorioso, Él es el único que puede abrir los sellos. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou was slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nation. Y cantaban un nuevo canto, diciendo, Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua pueblo y nación. So so Jesus the Lamb, ahora Jesús el cordero, is in this big process. Está aquí in this big inauguration. En esta gran inauguración. And it says, and Ellen White says, before the heavenly angels and the representatives of unfallen worlds, they are declared justified. dice la hermana Juan sobre esta escena ante los ángeles celestiales y los representantes de los mundos no caídos se les declara justificados. the father's arm his son and the word was given let all the angels of god worship him los brazos del padre rodean a su hijo y se le da la palabra que todos los ángeles de dios le adoren. you know the truth is this. Yeah? Ahora, la verdad es esta. When I was this message, Cuando yo estaba preparando este mensaje, yo estaba ansioso de pasar de las siete iglesias y saltarme directo a los siete sellos. And five, and five, Pero luego empecé a leer los capítulos 4 y 5. Y empecé a ponerme. In that situation or in that inauguration. And I said, you know what? No, I can't jump over four and five. I have to go step by step. That was the whole purpose of this study. And it really opened my mind to what really happened at that moment. Y esto abrió mis ojos a ver qué es lo que realmente tomó lugar en ese momento Esto estaba lo, tomando lugar durante, durante esa lluvia temprana. Y yo no me puedo imaginar cuando ven el momento de la lluvia tardía. Okay, we will continue. Vamos a continuar. And behold, and I heard voices of many angels around about the throne, and the beast, and the elders, and the number of them that was ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miles de millares y diez mil veces diez mil. Saying with a loud voice. Worthy is the lamb that was slain to receive power, riches, wisdom, strength, and honor and glory and blessing. Y decían a gran voz, el cordero, el cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riquezas, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. No, I don't know of any king Or any president Yo no conozco a ningún rey o a ningún presidente has que haya recibido esos títulos. You know, El recibir poder y riquezas, bueno, quizás estos dignatarios tienen algo de poder, tienen riqueza. And they have some riches. Tienen algo de riqueza. They have wisdom to run their department. Ellos tienen recursos para manejar sus cosas. Maybe they will be Quizás ellos pueden ser llamados una superpotencia. And they may have some honor in their y de alguna manera, pues, van a ser honrados en su país. But what they don't have is the glory. Pero lo que ellos sí no tienen es la gloria. And those blessings. Y no tienen la alabanza. But if we Ahora si nosotros ponemos nuestra mente en darle la alabanza al hombre. Do not put our trust in kings and nosotros no podemos poner nuestra confianza en hombres, en reyes ni presidentes. I'm not put my, my, um, my trust in Charles. Yo no voy a poner mi confianza en el rey Carlos. I don't put my trust. in the hands of uh, Donald Trump Yo no puedo poner mi confianza en las manos de Donald Trump I want to put my confidence in Jesus Christ Yo quiero poner mi confianza en Jesucristo Because he has power, riches, wisdom, strength, honor, glory and blessings Porque porque él tiene poder, él tiene riqueza, sabiduría, fortaleza Honra, gloria y alabanza. And not only that. No solo eso. We will be living in the temple with him. Nosotros vamos a estar viviendo en el templo con Él. The sun is not burn us. El sol no nos va a quemar. We're have the best food to eat vamos a in tener the temple. el mejor alimento para comer en el templo. We're travel the universe. Vamos a viajar por el universo. No vamos a ir viajando en la Fuerza Aérea Norteamericana yendo de California a Miami. Eso es todo lo que podemos hacer Maybe allí. Rome or to to <laughs> o quizás darle un empujoncito hasta Roma o cualquier otro país. Pero no, nosotros vamos a estar viajando por el universo con el Rey del Universo. And there is one thing I just want to reiterate. Hay algo que yo is that when we wait for the outpouring of the Holy Spirit, the latter rain, if you think that event was big, si usted cree que ese evento ha sido grande, for the early rain, ese evento de la lluvia temprana, wait for the latter rain, for those drops to fall. Imagine. La lluvia tardía cuando empiecen a caer esas gotas. Where Jesus is waiting now to receive his bride. Donde Jesús está aguardando para recibir a su esposa. And the church now is receiving power for the, out, for the loud cry. Y ahora la iglesia recibe poder para el fuerte pregón. So, what is happening in heaven and the preparation that is happening in heaven? To welcome us home, it's going to be a big event. If you Ahora, think this is big, the other one, what we are preparing for in the future, is much bigger. Ahora imagínese por un momento toda la preparación que se está llevando a cabo en el cielo para recibirnos. ¿Por qué? Porque si usted cree que un evento como este es magnánimo, imagínese cuando llegue la lluvia tardía. Y eso is why es importante para nosotros. Always go back and study the historic and see what's coming for the future. Y es por eso es tan importante que nosotros tomemos estudiar los aspectos históricos y ver qué viene luego en el futuro. Ellen White says here in the Desire la, of Ages. La hermana White dice acá en el Deseo de todas las gentes. With joy unutterable, rulers and principalities and powers acknowledge the supremacy of the Prince of Life. Con un gozo inefable. Los gobernantes, principados y potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. The angel him. Las huestes de los ángeles se postran ante él, mientras el grito de alegría llena todos los atrios del cielo. Worthy is the Lamb that was slain to receive power, riches, wisdom, strength. Honor and glory and blessings. digno es el cordero que fue inmolado para recibir poder riqueza sabiduría fuerza gloria honra y bendición as for me and my house, Ahora, we will serve the lord yo y mi casa serviremos a jehová is that going to be your statement today será que ese va a ser tu declaración hoy As for me and my house, we will serve the Lord. Yo mi casa a we, we want to listen, we will be listening to Cindy sing, Worthy, Worthy is the Lamb. Y we ahora a listen to Cindy entonar para nosotros, Digno, Digno is the Cordero. Feel free to sing with her. Y por favor, cante junto a nosotros. Because we want to get the feeling of what it was like porque, to sing, Worthy, Worthy is the Lamb. Because we want to get the feeling of what it was like to sing, Worthy, Worthy is the Lamb. ¿Qué, ¿Qué se sintió cuando fue cantado esto? Digno es el Cordero. Heavenly Father, we want to thank you for all that we have learned this morning. Padre Celestial, te agradecemos por todo lo que hemos aprendido esta mañana. And we want to join in and sing, "Worthy, worthy is the Lamb." Y nosotros queremos unirnos y cantar, digno, digno es el Cordero. And we want to bow before you, Father, to say thank you. Y queremos, Señor, inclinarnos delante de ti y agradecerte. Thank you for shedding your blood to save us, dear Lord. Gracias por derramar tu sangre para salvarnos. And help that one day we will be in the great procession going into heaven. To live in the temple with you. Para vivir en el templo contigo. Help us to have this joy and this hope. Ayúdanos, a, Señor, a tener, este gozo, a tener esta esperanza. And help us to share this message with everyone that we meet. Y también, señora, compartir este mensaje con otros quienes encontremos, so para que saved. ellos también puedan unirse a esa procesión de los salvos. Perdona nuestros pecados. Name, en, en el nombre de Jesús oramos. Amén.